Síntomas y clasificación de la hepatitis. El próximo viernes es la fecha que mundialmente se toma en cuenta las características de esta enfermedad, por supuesto, para poder diagnosticar de manera temprana y prevenir la enfermedad también. Toma de conciencia. 12 años del café literario entre música y palabras. Graciela Zambrano, gestora cultural de la ciudad de Río Tercero, ha iniciado un hermoso ciclo que se sostiene en el tiempo y que, por supuesto, permanentemente va sumando actividades. Elecciones para delegados por distritos de la cooperativa. El próximo sábado se van a estar realizando las elecciones. Hay listas que van presentando sus propuestas. Hoy estuvimos en conferencia de prensa para conocer las motivaciones y, por supuesto, los proyectos de la lista 2. Se llevan a cabo los Córdoba Juega. Estamos hablando de Newcom puntualmente porque es la imagen que estamos viendo. Hoy tenemos deporte junto a Armando Mariano y vamos a tener la posibilidad de estar entre todos compartiendo con las distintas actividades, también tejo, bueno, mucho para decir, algo de sapo, esto es tiro al sapo, bueno, miren, hay de todo y por eso va a venir Armando para explicar permanentemente todas las novedades que vamos teniendo en las distintas disciplinas que abarca el Córdoba Juega. Buena jornada, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Local Noticias, una nueva oportunidad para encontrarnos, para poder compartir la información de todo lo que va pasando en distintos ámbitos de la ciudad de Río Tercero. Nos vamos al deporte, pasamos por la política, vamos a lo institucional también y de alguna manera vamos cubriendo todo lo que se necesita para poder llegar a ustedes con la información, con lo más reciente, con lo que es noticia, con lo que va a estar sucediendo seguramente los próximos días. Nos vamos a adelantando y difundimos distintos eventos y situaciones que tienen que ser difundidas por los medios de comunicación. Por supuesto, la imagen del día tiene que ver con las cámaras de la cooperativa que están instaladas en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Río Tercero. Son 22 cámaras, chicos, sáquenme la duda, 23 cámaras tiene instalada la cooperativa en distintos puntos de la ciudad. Se va viendo también el acceso de los vehículos, los transeúntes, quienes vivimos en la ciudad de Río Tercero, la realidad. Vemos el clima, cómo se comporta, porque allí se ve soleadito, hermoso, mucho mejor que ayer, no tan fresco por estas horas, porque ayer en la mañana, hoy por la mañana también tuvimos bastante fresquito. Comenzamos con la información porque en cuestión de salud el municipio ha organizado para la próxima jornada del viernes los distintos testeos que se pueden realizar, que se suman a otras enfermedades o patologías que se realizan y se diagnostican a través de un testeo sencillo. En este caso, Día Mundial de la Hepatitis, será el próximo viernes la fecha para realizar acciones visibles, para concientizar, para prevenir, para que toda la sociedad esté, por supuesto, informada. Y en este caso la municipalidad va a estar realizando estos testeos puntualmente en la sala asistencial de un barrio de nuestra ciudad. Comienza en este barrio y luego se van a llevar adelante en otros centros de salud. Toda la información le brinda Silvina Cisneros, quien es secretaria de Salud del municipio. Siempre agradecerles, ¿no? Porque lo más importante es que nos dejen ingresar dentro de las casas, que la gente realmente escuche nuestro mensaje. El viernes es el Día Mundial contra las Hepatitis, por lo tanto vamos a estar haciendo una serie de actividades y una de ellas es la detección temprana de lo que es la hepatitis C. Se van a estar haciendo test rápidos de VIH y de sífilis, siempre de la misma manera que hacemos en el No Durmay, de manera confidencial, voluntaria y gratuita. Esta vez lo vamos a hacer en la salita de Monte Grande, de 9 a 12, lo que pedimos es que la gente lleve su carnet de vacunación. El eslogan de la campaña de este año es llevando la atención más cerca tuyo, porque realmente las hepatitis virales pueden afectar nuestro organismo y de manera silente seguir produciendo daño, y que uno solamente se da cuenta al hacerse un análisis de sangre. Muchas veces uno puede cursar con el cuadro bien clásico, ¿no?, de las hepatitis, que uno se pone amarillo en la piel y en los ojos, en la esclerótica de los ojos, presenta deposiciones más blanquecinas y la orina oscura, ¿no?, que se llama coluria, pero otras veces pasa desapercibida, o esas sintomatologías muy leve, y puede seguir pasando, y es una de las hepatitis crónicas que afectan al hígado, llevan a la cirrosis y al cáncer de hígado, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros actualmente se sabe que tanto la hepatitis C como B tiene un tratamiento ambulatorio de 4 o 6 meses, pero necesitamos diagnosticarla, y para eso vamos a estar haciendo estas actividades. Comenzamos con Monte Grande, con la salita de Monte Grande, en donde puede ir gente de cualquier barrio, ¿no? Así que va a estar a las chicas haciéndolo de 9 a 12, pero cualquier persona que se lo quiera realizar y que se quiera sacar la duda de si tiene o no tiene, lo esperamos. Generalmente estas hepatitis se transmiten a través de los fluidos, ¿no? La sangre, plasma, y también de las relaciones sexuales sin protección. Por lo tanto, bueno, insistir siempre con eso, ¿no?, en el uso del preservativo. Y a mí lo que me deja como la hipótesis o las dudas son los lugares en donde nuestros jóvenes se hacen los tatuajes, ¿no? Porque a veces el compartir agujas hace de que esto pueda transmitirse mucho más rápido. Y es una enfermedad silente que no da muchos síntomas y que evoluciona la cronicidad. Por eso es tan importante diagnosticarla. Bien, entonces con un test rápido se puede obtener un resultado y después se amplía, por supuesto, si llega a dar evidentemente algún indicio, se continúa con el abordaje de esa persona. Exactamente. Nosotros desde hace muchos años venimos haciendo esto y vinculándonos con el programa de VIH-Sida del Hospital Rawson a través de su director, y con muy buenos resultados en todo lo que es el tratamiento y el seguimiento de las personas que viven con VIH. Bueno, ahora lo vamos a hacer con la gente que vive con hepatitis, tanto B como C. Por eso les pedimos que lleven el carnet de vacunación, porque la hepatitis B tiene vacuna. Entonces, la persona que se realiza el test y que quiera vacunarse va a tener la posibilidad de hacerlo. La vacunación en niños es obligatoria, la primera dosis se coloca cuando es recién nacido, en el momento en donde uno lo está revisando, cuando sale, digamos, se realiza el parto, uno revisa al niño y ya le coloca la hepatitis B, entonces sale con la primera dosis de hepatitis B desde la sala de parto, pero las demás se colocan con el correr de los meses. Y en los adultos también son 3 dosis que se colocan en cualquiera de las salitas. Así que por eso los invitamos a las personas que no tienen la vacuna de hepatitis B a colocársela, y a la gente que quiera realizarse el testeo de hepatitis C, VIH y sífilis, que lo vamos a estar haciendo en la salita de Monte Grande, así que los esperamos. Y como siempre buscamos especialistas en estos temas para poder conocer algunos detalles, en este caso de la hepatitis, que muchos desconocemos. La doctora Marta Santi es especialista en infectología, así que estuvo hablando en detalle acerca de la hepatitis, conocer sus características, los síntomas y también el abordaje que se hace cuando corresponde medicación o cuando no es crónico en la vida de las personas. Muchos detalles que vale la pena compartir, por supuesto, con todos ustedes. Sí, las hepatitis en realidad describen, el nombre hepatitis, la inflamación de la glándula hepática, del hígado en realidad. Las causas son múltiples, tienen que ser o no infecciosas. A veces son hepatitis no infecciosas, por ejemplo las hepatitis medicamentosas. Hay personas que la cantidad de medicamentos que toman provocan que este hígado, que es como una gran fuente de energía y una gran fábrica de procesamiento, bueno, claudique. A la que nos referimos hoy puntualmente como el Día Mundial de las Hepatitis son las infecciosas, ¿no? Y predominantemente las virales. Muchas veces hablamos de que las infecciones vienen por virus, bacterias, parásitos y hongos. Bueno, las hepatitis a las que nos abocamos hoy son las hepatitis virales. ¿Pero por qué? Porque hay algunas que son prevenibles con vacunas y otras con métodos y hábitos saludables. ¿Se diferencian en letras? Cuando hablamos de hepatitis aparece que la A, la B, no sé cuál tuve. Exactamente. Porque no son los mismos virus los que provocan unas y otras. Son virus totalmente diferentes que se comportan de manera diferente, que tienen una epidemiología, o sea, un mecanismo de contagio diferente y que tienen una evolución diferente. Entonces tenemos la hepatitis A, que es la común. La común decimos porque es la más frecuente, que predomina a veces en los chicos, predominaban los chicos hasta antes de la vacunación, que es aquella persona que se pone amarilla, el amarillo patito, y que bueno, que orina oscuro y tiene mucha fiebre y malestar general, son 30, 40, 50 días, pero deja inmunidad, no se repite y en general son hepatitis que se curan con tiempo. La banal. Después tenemos la hepatitis B, la C, que ya son un poquito más complicadas. Afortunadamente para la hepatitis B hay una vacuna, está dentro del calendario nacional de vacunación, se está colocando rigurosamente a todos los niños y hay que hacer un refuerzo cada 10, 12 años. Para esa hepatitis B, que es crónica, que puede llevar a daño hepático, como puede propender a formar tumores hepáticos, tenemos la vacuna. Entonces, para esa hay que hacer especial hincapié que después de los 18 años, cada 10, 12 años, todos tendríamos que ir a ver cómo están nuestros anticuerpos. Si están bajos, pedir el refuerzo. Es así de simple como evitamos un daño hepático. Para la hepatitis C, desgraciadamente no hay vacuna. Desgraciadamente es silente hasta mucho tiempo después del contagio y a veces pasa desapercibida y en algún episodio que tenemos que ir a donar sangre encontramos los anticuerpos. Esta hepatitis no es curable. Se dan antivirales para mantener el virus estacionado, estancado, no detectable, le decimos nosotros, pero no es curable, no es reversible el proceso. No es que ya no lo tenemos más. El virus se aloja y queda latente. Con medicación se puede mantener estable, pero no se puede eliminar del cuerpo. Una persona puede convivir con hepatitis C, con todos los recaudos. Exactamente, y aquellos vacunados que se les fueron los anticuerpos o no vacunados con la hepatitis B también. Marta, ¿esto se detecta a través de un análisis de sangre? Simple análisis de sangre que se puede hacer en cualquier tipo de rutina, que no se necesita hacer cada tanto, sino que a veces una vez cada 6 meses, a veces una vez por año, o cuando se tiene algún tipo de contacto de riesgo. Bien. Bueno, esto da pie para decir que se contagian estas hepatitis. ¿Todas estos tipos se contagian? Todas las hepatitis virales son contagiosas. Todas. Tenemos distintos tipos de contagio. La hepatitis A, que ya, insisto, hay una vacunación que se da en la infancia o en la época adulta, pero hay una vacuna. Se contagia en general por vía oral, ¿no? Aquellas personas que toman contacto con personas que tienen hepatitis A y por medio de lo que es la manipulación o de alimentos o de utensilios que están contaminados pueden ingresarlo por vía oral o por excretas, por aguas no saneadas correctamente. Por eso se contagia la hepatitis A. La hepatitis B y la hepatitis C tienen un contagio diferente. No se incorporan al organismo por vía oral, sí por sangre o por contactos sexuales con personas que están contagiadas o por elementos punzocortantes. En el último caso, perdón Marta, que decías que podemos convivir con esta enfermedad y como es silente nos damos cuenta a lo mejor que la tenemos. ¿Qué le provoca al paciente? ¿Por qué puede no saber que tiene esta hepatitis cuando en otros casos seguramente algún malestar expresa? Porque son virus que se alojan y que van haciendo su trabajo de forma muy delicada, muy finita, y hasta tanto la lesión hepática no esté constituida, no hay síntomas. Entonces los síntomas son diferentes, no son los mismos síntomas que la hepatitis A, por eso hacemos esta diferencia. Después de la B y después de la C hay otras, está la hepatitis D, que siempre está asociada a otro tipo de hepatitis, y está la hepatitis E, que también se contagia por vía alimenticia, pero ya a través de carnes, principalmente de cerdo contaminadas. Entonces son procesos que dañan al hígado de forma permanente o de forma transitoria. Eso es lo único que tienen en común, por distinto tipo de virus, pero con distintas evoluciones. Por eso es muy importante que podamos evitar sobre todo lo que pueden llegar a ser los virus de hepatitis que pueden tender a la cronicidad, principalmente hepatitis B y hepatitis C. Somos fabricantes de más de 200 productos de máxima calidad. Somos Master Clean y somos expertos en limpieza. Para nosotros es un agradecimiento eterno poder concretar este proyecto. Demuestra cabalmente que es posible hacer asociaciones público-privadas. Consorcio Caminero Único. Caminos Productivos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva. Estamos siguiendo de cerca lo de Andrea Berrino en el Mundial de Japón, donde está haciendo, una destacada actuación, ¿no? Ya le queda ahora el próximo fin de semana los 50 metros libres. Así que vamos la del fin todavía. En lo que tiene que ver con el tema del fútbol, es un tema de detalles. El domingo en Corralitos se define el campeón. Recordamos con el Henencia a la hora 16, igualaron 1-1 y ahí se termina la historia. Comentamos, ¿no? Con una muy buena cantidad de público. público. Lo mismo que en reserva, en embalse, en la cancha de Fitzsimons, la revancha de la final de reserva que salieron nada más y nada menos que 3-0. Hablando de actividades deportivas, ya vamos a estar charlando la próxima semana con José Luis Luconi, que va a asumir como nuevo presidente del Club Deportivo Independiente. Así bueno, José hace mucho que está colaborando y ahora se va a calzar la casaca de presidente. Hablamos de Newcom también porque el sábado y domingo hay un gran torneo organizado por las chicas peperinas, más de 30 equipos de primer nivel, se va a jugar todo en el Polideportivo. Vamos a los Córdoba Juega, donde vamos a ir a ver nota que tiene que ver con el Newcom. La gente de los Delfines Competición ganaron el regional, donde dejaron en el camino a la gente de Carlos Paz y también de Altagracia. Hubo gran actuación de la gente de Sapo, que tenemos grandes representantes que ya los vamos a escuchar. Fue buena la participación y también vamos a charlar con ellos, con la gente de Tejo, que ganaron todo, lo quedó en Río Tercero para una nueva instancia. Vamos a hablar con gente de ajedrez, que nos hace quedar muy bien, y también de tiro con la gente del Club Central Argentino que dirige Walter Fracha. Estuvimos ayer ahí en el Polideportivo, vamos a ver, hablamos con gente de los Delfines y también hablamos con la gente del Sapo. A ver qué nos decían los principales protagonistas. Bueno, final de este juego, con triunfo, ¿cómo lo vivieron? Buen día. Buen día, lo vivimos muy bien, con mucho entusiasmo y bastante temperatura baja. Bueno, lindo partido, ¿no? No, estuvimos jugando muy lindo, el partido en sí con los contrarios, muy lindo, mucha actividad y juego parejo. Bueno, ¿cómo lo viviste? Buen día. Buenos días. Bueno, contenta, hermosa, porque era un desafío ganar la región, así que estamos muy contentos. Y van por mucho más, como siempre, ¿no? Por supuesto, sí, vamos al provincial. Ya tener la alternativa de jugar, defender la provincia es un montón. Bueno, Chiche, también una linda jornada. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, contento como todos. Como dijo Noris también, el provincial es nuestra próxima meta, así que nos prepararemos para eso. Bueno, y van por mucho más, como siempre, a nivel nacional. Sí, por supuesto, a nivel nacional, a defender el título del año pasado. Bueno, despuntando el bicho acá, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo le van a ustedes? ¿Cómo va del juego? ¿Bien? Pero excelente. ¿Un buen momento con los amigos? Exactamente, porque esta gente ya la mismos junta malagueña, así que le hemos vuelto a juntar. ¿Cómo andan? Eso es lo lindo de esto, que te vas juntando con gente que han estado ya participando. ¿Cómo andan los resultados? ¿Bien? Ya a mí yo no, pero las chicas sí. Bueno, ¿cómo andan, amigo? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo andan con este juego? Muy bien. ¿Lindo? Sí, lindo, entretenido y... Y como jubilado haciendo conexiones y relaciones sociales. Eso es lo lindo, ¿no? Por supuesto, ahí está la vida. Bien. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo andamos con este juego? ¿Lindo? Re 10. Sí. Lindo, muy lindo. ¿Resultados? Creo que vamos bien. A Río Tercero lo vamos a dejar bien representado. Bueno, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿También con este juego lindo? Sí, todos divirtiéndonos nosotros que somos personas mayores, nos viene muy bien. ¿Es fácil o es difícil el que no lo jugó nunca? Sí, un poco difícil. Bueno, hay que practicar como todo. Hay que practicar mucho. Bueno, y el tercer tiempo es lo más lindo, ¿no? Sí, eso es lo más lindo. Bueno, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿también despuntando el vicio? Descuentando el vicio y sacando el frío. Bueno, ¿es fácil o difícil? Porque muchos lo me dicen, no es fácil. No es fácil, parece fácil, pero no es fácil. Pero hay que practicar como todo. Practicar mucho, y un poquito de suerte también. Y la camaradería, que es lo más lindo. Pero lo más lindo. Encima se hizo dos grupos. Ahí está. Bueno. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? También, ¿cómo anda con todo esto? Bien, yo es la primera vez que lo hago. Sí. Me gustó mucho, me gusta porque... Para la gente grande es una distracción también, pero sí, me gustó, muy lindo, muy lindo. Qué lindo que apareció otro deporte para los adultos mayores, ¿no? Muy bien, sí. Y con gente amiga de otros lugares. Amiga. Bueno, sí. A disfrutar, ¿eh? Gracias, Muy bien, aquí estamos con el ingeniero Roberto Aliciardi, gerente de la cooperativa de Río Tercero, porque estamos próximos a poder realizar este acto tan necesario en cada una de las instituciones, que son las elecciones para elegir los delegados por distritos aquí en la ciudad de Río Tercero. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias por llegarse hasta acá. Sabemos que, bueno, nosotros sí, la gente no sabe que el canal no está en el mismo edificio de Deanfunes 15, donde usted va, realiza todos los trámites, los pagos, sino que estamos en otro edificio. Por lo tanto, se tiene que venir hasta acá el ingeniero cada vez que tenemos que hacer una nota de esta, una entrevista. Pero es importante para transmitirle a los asociados, bueno, los 90 años y que... Realmente la cooperativa en estos 90 años ha hecho de de ahora nomás el ancho de banda es 200 megas el ancho de banda mínimo, porque la gente cuando fue el 1 de julio le dijo al director, no se puede extender un poco más, y bueno, y el Consejo de Administración resolvió extender por estos 90 años, y decir a partir de ahora, que el ancho de banda mínimo en la ciudad de Río Tercero sea 200 megas. Y yo te digo que no debe haber casi ciudad argentina que tenga 200, 400 y 600 megas para que los asociados disfruten del ancho de banda. ¿Qué le significa al asociado este beneficio? A ver, porque digamos, todos más o menos intuimos, más ancho de banda, mayor ancho de banda, más rapidez. Sí, más rapidez. ¿Y qué les decimos? Y para poder disfrutar de este ancho de banda, que conecte las computadoras, los televisores, todo por cable, porque para poder, la ONU o el Wi-Fi no está preparado para semejante ancho de banda. Entonces, ¿cómo la gente puede disfrutar el ancho de banda? Es conectando las computadoras, conectando los televisores, porque por ejemplo, vos conectás el televisor y vas a poder llegar a tener un televisor en 4K o 8K. Claro. Con un ancho de banda y una imagen espectacular que no lo tenés. Si lo conectás por Wi-Fi, no vas a tener ese ancho de banda. Igual que si tu televisor tiene, no solo nuestra televisión, sino tiene Netflix o cualquiera de las apps, DIN y todo, la vas a poder ver en otra calidad si lo conectás al televisor por cable. Es decir, con un cable que salga de la ONU que vos tenés, cableado hasta el televisor. Si lo haces por Wi-Fi, la tenés a la imagen, pero no semejante calidad. Claro, no se optimiza lo que el aparato te ofrece, una calidad extrema, y uno se queda ahí como no poder optimizar los beneficios. Y en la computadora vos podés conectar tanto el ancho de banda entrante como saliente, porque también hemos duplicado el ancho de banda saliente. ¿Para qué sirve el ancho de banda saliente? Para las cámaras. Vos ponés las cámaras y con muy buen ancho de banda en el celular podés ver todas las cámaras de tu casa. Claro. Es optimizar el recurso. Es optimizar, y ya te digo, y que como lo vemos que en Argentina no hay casi ciudad que tenga, y la cooperativa lo puede hacer. Y si esto lo podemos hacer, le queremos dar esta ventaja a los asociados. Y ahora ya el canal nuestro lo vamos a poner en la app SEMSA muy prontito, ya hemos comprado el equipamiento, nos está llegando, así que seguro que a partir del 1 de agosto también lo van a poder ver de muchas partes del país nuestro canal. Y también estamos tratando de llegar a todas las localidades vecinas, porque no solo nuestro programa, el noticiero, sino todos los programas que tiene la cooperativa, es decir, la transmisión. Ustedes han visto esta innovación que hemos hecho de poner las cámaras. Bueno, todo eso, ¿para qué lo queremos? Para que tengamos el mejor canal que pueda, del interior del país, que pueda ser nuestro canal. Claro, y en otras zonas poder visibilizar en cada uno de sus canales locales lo que se ve en programación que tiene la cooperativa de Río Tercero. Exacto. Y poder llevar este beneficio. Y Corralito ya lo hace. Corralito ya lo hace, ahora estamos ya en tratativas muy pronto que localidades hermanas, que también hay cooperativas, lo tengan. Bien. Y después vamos a tratar de subirlo a, ya no a las cooperativas de la región, sino a todas las cooperativas del país. Qué bien. Bueno, eso es parte de integrar estas federaciones de cooperativas, cooperativas hermanas, donde cuando buscan beneficios para que sea para las cooperativas en los servicios, también que sea recíproco. Y es importante, así después nuestro canal de televisión se ve en otras localidades, y muchas veces eso le sirve también a los sponsors para que la publicidad puede hacer ya regional, otro tipo de perspectiva, fundamentalmente eso, y que la gente conozca la realidad de nuestra ciudad. Qué lindo. Ingeniero, inversiones recientes, lo más reciente que bueno fue noticia ahora porque lo estuvo usted comentando en distintos medios que le fueron consultando, y también, por supuesto, porque cada vez que hace un movimiento la cooperativa, toda la ciudad se entera. Este camión que tiene características puntuales, un camión que no es un camión, no es sencillo. No es sencillo y de la máxima tecnología hoy hay disponible, porque Argentina tiene la gran ventaja que en Oncativo están las tres fábricas que producen camiones de basura y desostructores para todo el país. Bien. Y los camiones que ellos desarrollan son con la máxima tecnología que hay en el mundo, porque no solo venden para toda Argentina, sino venden también para Latinoamérica, en camiones de basura y en camiones desostructores. Y el camión desostructor nuestro tiene todas tecnologías y bombas que vinieron de Alemania. Por supuesto que lo hace el integrador que nos vende el camión. Uh-huh. Y con ese camión tenemos un camión para los próximos 15 años para que nunca nuestra ciudad pueda tener un derrame de cloaca. ¿Para qué sirve el camión desostructor? Para no solo desostruir las cloacas, sino para hacer mantenimiento preventivo, para que nunca nos pase lo que sucede en otro lado donde dicen, no, tenemos un volcamiento de cloaca, un taponamiento y corre las cloacas por la calle. En nuestra ciudad no queremos que eso nunca nos pase. Y para eso hicimos una inversión cercana a los $90.000. También para la obra que estamos haciendo de cloacas hemos comprado una retropala que es excavadora y pala a la vez, para hacer la obra de cloaca que estamos haciendo en Barrio Aeronáutico, en la cual tenemos dos máquinas trabajando. Uh-huh. Es decir, siempre la cooperativa busca tener el equipamiento, porque tener, como ahí lo muestran, ese camión, ¿qué nos permite? Y nos permite tener un servicio como lo tienen los grandes servicios del mundo. Porque nunca nos va a pasar lo que le pasa a Córdoba. Claro, eso le iba a decir, a veces noticia. No, pero vos lo ves, en Córdoba capital permanentemente líquidos cloacales en las calles. ¿Y por qué? Y porque no tienen la cantidad de camiones que necesitan tener para que no te pase eso. Porque, oiga, las cloacas se tapan aquí y en Córdoba y en todas las partes del mundo. Porque que depende de las cosas que uno tire ahí, en las cloacas que hacen que se tapan. ¿Necesita personal calificado el manejo de este camión? Digo, por la aparatología. Sí, pero lo preparamos, todo personal propio. Siempre ¿de la cooperativa? Siempre la cooperativa, porque es tradición nuestra, siempre tenemos que tener la gente preparada. Porque así lo saben resolver a todos, los mandamos a capacitación, se prepararon, se capacitaron, y ahora, como tenemos dos camiones, están rotando para tener siempre la máxima mano de obra capacitada. Así, los que están destinados, siempre tenemos gente destinada a que sepan esta tecnología, porque de nada sirve comprar tecnología y que no la puedan usar, y tus empleados no sepan. Pero nosotros siempre preparamos la gente. Yo había escuchado en otras áreas, por ejemplo, de la innovación que ha tenido la maquinaria agrícola, por ejemplo, donde se ha tenido que tercerizar quienes operen esas máquinas por los sistemas de computación que tienen ahora, y no había personal en algunos lugares, ha pasado en la provincia de Córdoba, de andar buscando personal calificado que tenga conocimiento para la utilización de esa máquina por carecer de los conocimientos. Y a veces es que nos pasa, mira, es no haber previsto que esta innovación ganaba sobre los conocimientos de los propios empleados. Entonces, bueno, en el sector agropecuario había pasado esto, digo, bueno, a lo mejor en este caso el camión también amerita personal calificado está preparado. Es que uno tiene que capacitar a la gente. Y una premisa de la cooperativa siempre es tener la máxima mano de obra calificada. Mirá, ahora a las 4 de la tarde vamos a unas charlas que se dan aquí en Almafuerte, que es interesante, sobre energía. Es decir, siempre hay que tener el personal calificado, ya sea que hace cursos en Buenos Aires, cursos en todos lados. ¿Por qué? Porque siempre la cooperativa quiere tener que la mano de obra propia tenga la máxima calificación. Por eso todos nuestros servicios, siempre la mano de obra, aunque sea de punta, es nuestra. Porque nosotros tenemos que ser responsables y nuestros empleados. Así nos llamamos nunca. Por ejemplo, en fibra óptica ya tenemos nosotros para soldar la fibra óptica, que son toda maquinaria de precisión, que hoy las demás cooperativas de la región no lo tienen por el alto costo, porque es muy costoso y a veces les conviene traer gente de afuera. Y nosotros a veces le hacemos el trabajo porque tenemos gente preparada para tenerlo. Y eso es bueno porque habla de que nuestra mano de obra está capacitada al máximo nivel y bueno, y eso te da siempre que vos podés estar en la punta de la tecnología. Y además se resuelven los problemas en el momento. No hay que esperar que nadie. Claro, y eso le ofrece al asociado la resolución de los problemas en el momento y no hay tiempo de espera, digamos, hay una complicación, se soluciona porque está el personal. Y tenemos no solo los materiales, sino la mano de obra. Claro, y uno siempre tiene que tener mano de obra muy calificada, que haga los cursos necesarios, tanto en donde hay más innovaciones, que es en la parte eléctrica y en la parte de telefonía, y también ahora cuando algún día tengamos el contrato de concesión del agua, también la queremos dotar de tecnología al agua y las cloacas. Tal cual. ¿Por qué? Y porque es el servicio que hoy consideramos que tiene más atraso tecnológico, pero bueno, las circunstancias son esas y a veces hay que moverse en lo que uno puede y no en lo que uno quiere. Bien. Pero siempre hay que estar preparado. Y esa es la máxima tecnología que hay en Argentina y en el mundo, lo tiene nuestra cooperativa. ¿Por qué? Y porque le conviene al asociado, porque el asociado tiene ahí nomás inmediatamente el servicio. Esta mañana tuvimos un problema en el APRO, que el APRO es lo que nos comanda todas las ONUs de la ciudad. Estamos tratando de desarrollar, y lo estamos haciendo, un programa propio para no tener que depender de un programa que tenemos hoy de un tercero, que no está en Río Tercero y que cuando sucede algo, bueno, tenés que depender de los tiempos de un tercero. Estamos desarrollando tanto en energía eléctrica, que estamos haciendo una app que esperamos tenerla muy pronto, y también para la telefonía. Es decir, trabajar siempre a la altura de la máxima tecnología que es disponible en el mundo para que tengamos buenos servicios de calidad y que en nuestra ciudad esté a la altura de las grandes ciudades del mundo. Muy bien. Ingeniero, el próximo sábado son las elecciones para elegir delegados por distritos para formar parte de lo que se renueva aquí en la cooperativa. La gente tiene que ir a votar, puede ir a votar, quiénes y por qué se hacen estas elecciones. La cooperativa, el sistema eleccionario es todos los años, y ahí te hemos enviado una publicidad que dice... La cooperativa vota en 8 distritos. Tenemos video, más que usted me envió unas placas y nos pareció mejor poner a manera figurativa en los videos donde se van localizando los barrios en los que comprende cada distrito. Exacto, pues nosotros votamos en 8 distritos, tenemos 6 colegios oficiales, uno es un colegio municipal que es la Rosa Mellina, que es... un anexo. Que el anexo, y el otro es la sede de la cooperativa. Y ahí está muy bien explicado, te dice, mira, todo el barrio, y donde te dice, el distrito número 7, por ejemplo, te dice que se vota en el colegio que está sobre la calle Independencia. Que Gregorio Ignacio Pérez. Gregorio Ignacio Pérez. Y así todos los colegios le vamos mostrando. Y los barrios que compone cada distrito. Los barrios que compone cada distrito y dónde se vota. Lo que se elige son 140 delegados titulares, 140 delegados suplentes, y esta cantidad de delegados son los que en octubre van a elegir el Consejo de Administración, van a aprobar el balance, van a estudiar, y son los representantes del Consejo de Administración en toda la ciudad. Claro. Y lo importante es que están distribuidos en toda la ciudad. Y casi todos los distritos tienen casi 14 delegados, un poquito más, 15, 16, 20 algunos, que es siempre proporcional a la cantidad de gente que vive en ese distrito. Claro. Aquí la cooperativa elige cada 250 asociados un delegado. Muy bien. Ingeniero, ¿qué hay que llevar? ¿El horario de votación? El horario de votación es muy amplio, es de las 8 de la mañana a las 18 horas. Bien. Con el documento, el carné, es un instante, pero para bien. La cooperativa es muy importante que la gente venga a votar, porque a los delegados les da mayor representatividad. Uh-huh. y nosotros en los 90 años, una sola vez no hemos ido a elecciones, que fue por la pandemia, uh-huh. pero los 90 años, uh-huh. así. Siempre sabemos que todos los años la cooperativa va a elecciones, porque después se renueva el Consejo de Administración por tercio, uh-huh. ahora ya tenemos todos tercios iguales, que es importante. Es decir, es importante que se participe, porque el Consejo de Administración informa a los delegados transmiten, y toda la cooperativa siempre está al servicio, porque los obliga. Exacto. Porque están en elecciones todos los años. Exactamente. Bueno, dos listas hay, vamos a tener en instantes nada más información. Nosotros hoy tenemos dos listas que van, la lista número 1 va en todos los distritos, la lista número 2 no va en el distrito 5 y 7. Bien. La lista número 3 va en el distrito 2 únicamente. Y la lista número 4 va en el distrito número 8, que es la zona central de la ciudad. Es decir, hay algunas listas completas y otras listas por distrito, porque los socios pueden elegir por distrito. En algunos lados van a tener 3 listas y en otro va a haber 2. Exactamente, porque siempre va a estar la 1 acompañada por alguna en alguno de los distritos. Las otras muy listas. Bien, muy bien. Así que los invitamos a todos, de 8 a 18, es muy rápido. La cooperativa, los que ayudan en la elección son empleados de la cooperativa, que la tienen bien clara. Esta mañana, desde las 7:30 en adelante, los estuvimos capacitando. Por más que todos los años hacemos elecciones, los capacitamos, porque ¿cuál es la premisa que siempre decimos? Que el asociado tiene que votar tranquilo, rápido, que no haya nunca ningún problema en ningún lado con el conteo de los votos y todo lo demás, y para eso hay que preparar la logística y tener la gente preparada, que sepa cómo es. Y todo eso es importante, porque son 8 distritos. Si en muchos casos casi son más mesas que las que tiene una elección. Una elección de política, sí, pero, es cierto. Pero es bueno cierto, porque está cerca de donde vota la gente. Vos, si sos de Barrio Monte Grande, te toca en la Escuela Berta Bidón de Cerea. Ahí nomás. Lo más cerca posible. Exacto. Por supuesto, el de Parque Monte Grande se tiene que cruzar ahí. No, pero porque es muy nosotros accesible. Tenemos 30 barrios, es decir, no podríamos tener 30 lugares, porque ya sería una locura. No, pero está muy organizado. Pero son 8 distritos. La información está en las redes sociales de la cooperativa también, para el que tenga alguna duda, se está difundiendo. Así que bueno, y el que tenga duda también. En la factura de telefonía, que tenemos 12.000 asociados, les ha ido donde se vota. Es decir, bien. Están todos informados. Están todos informados y los esperamos, y tenemos todo el personal preparado para que los empleados demoren lo menor posible. Le agradecemos el tiempo y la explicación de todos estos temas que veníamos, bueno, necesitando un tiempo para que usted pueda explicar cada uno en detalle, porque la gente necesita que se le explique en detalle cada uno de estos aspectos. Gracias, ingeniero, muy atentos. Y aquí en Local Noticias vamos a poner a continuación la conferencia de prensa, a propósito que estamos hablando de las elecciones. Esta mañana la lista 2 ofreció una conferencia de prensa en un bar céntrico de la ciudad de Río Tercero. Los integrantes estuvieron comentando seguramente proyectos vinculados a la representatividad que tiene, en este caso, esta lista. Hola, buenos días. Somos de la lista número 2. Estamos acá para presentarles nuestra propuesta con las que vamos a competir el día sábado 29 en las elecciones de la cooperativa. Las propuestas principales de la lista 2 son internet gratis para todas las plazas de los barrios, una tarifa diferencial para pequeños comercios y una tarifa diferencial para jubilados. Estas propuestas que estamos presentando se las vamos a ir explicando con los distintos compañeros que me acompañan hoy en la presentación del evento. Para los barrios, Parque Monte Grande, Plaza Monte Grande, frente a Escuela Barrio Cearino, Plazoleta El Indio, en Barrio Medialuna y en Barrio Norte. Nos proponemos internet gratis, ya que está el del Paso de Riel y el del Polideportivo. Frente del Salón Comunitario, Barrio Los Algarrobos, Plaza de Barrio Mañasco, frente Salón Comunitario Barrio Mitre, Plazoleta de Barrio Panamericano, Plaza de Barrio Cabero, Plaza al lado del Salón Comunitario Barrio Sarmiento, Plaza de Barrio Aeronáutico. También Plaza Barrio Libertador, Barrio de las Violetas y Plazoleta Eva Pero. Plaza de Barrio Héroe de Malvina, Plaza de Barrio 20 de Junio, Predio Cancha de Bochas, Plazoleta Vélez Arfiel y Mitre. Esta tasa diferencial para jubilados son necesarias debido a las razones económicas que cruza a lo largo y ancho del país. Hay un subsidio a la energía que va de la siguiente manera: el N2, que es la tarifa de menos valor, el N3 es la tarifa intermedia y el N1 es la tarifa que no tiene subsidio. Proponemos que la tarifa N2, que por medio de un asistente social se demuestre que una familia es vulnerable, entonces la cooperativa de esa manera le puede otorgar un mayor subsidio. No estamos tratando de financiar la cooperativa, pero sí tenemos necesidades que cubrir a los diferentes vecinos de nuestro barrio, que se le hace complicado el tema del pago de energía, ¿no? Sí, para los comercios de barrio proponemos nosotros una tarifa diferencial. Este debería tener una tarifa similar a la residencial. Y a los comercios del centro, lo que proponemos es cambiar la segmentación de las tarifas. Hoy va de 0 a 2.000 el valor del kilovatio y nosotros proponemos que pase de 0 a 500, de 501 a 1.000 y de 1.001 a 2.000 en el valor del kilovatio, ¿no es cierto? El gasto del kilovatio que tendrían los comercios. ¿Y cómo impactaría eso en un beneficio para el comerciante? Claro, porque si vos tenés de 0 a 2.000 la misma tarifa y al bajar la tarifa de 0 a 500, impacta directamente. Vos sabés que los comercios de los barrios siempre tienen, son generadores de mano de obra, pero también tienen altos costos hoy con el tema de energía, el tema de heladeras y aires acondicionados. Generan un costo que pensamos que a través de la cooperativa se puede disminuir y darle un beneficio a este sector. Somos fabricantes de más de 200 productos de máxima calidad. Somos Master Clean y somos expertos en limpieza. Para nosotros es un agradecimiento eterno poder concretar este proyecto. Demuestra cabalmente que es posible hacer asociaciones público-privadas. Consorcio Caminero Único. Caminos Productivos. Este 2023 te vamos a acompañar también desde este programa, desde este ciclo donde abordaremos todo lo que tiene que ver con la política partidaria, gubernamental, también con lo que sucede en las instituciones, hablando con los principales referentes de cada uno de los organismos de la ciudad. Esto es la temporada 2023 de Todo Pasa. Wake Up TV llega a tu pantalla. Nos tomamos un tiempo para volver. Te vamos a sorprender con cultura digital, turismo y hotelería, deportes, música, criptomonedas, viajes, arte y mucho más. Todos los miércoles 23 horas por Canal Local. Nacida de un espíritu emprendedor de nuestros fundadores, que vieron en el servicio una forma de evolucionar. Una historia común, tejida con los asociados, buscando evolucionar en cada nuevo desafío. 90 años, compartiendo los valores cooperativos, trabajando con responsabilidad generacional, con un sueño común, mejorar la calidad de vida de todos. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. 90 años de historia y evolución. Es parte de nuestra vida, es lo que elegimos. Y es lo que hacemos con tanta dedicación cada día, ¿no? Este encuentro del hombre con el animal. Es increíble, todo lo que se sucede alrededor de la conexión con la naturaleza y con los animales específicamente, en el sano equilibrio, creo que es beneficioso para todos, en realidad, para el mundo, ¿no? Muy bien, con toda esta información ya vamos terminando con la edición de hoy de Local Noticias. Vamos a asomarnos a ver cómo está la temperatura, cómo está el clima, con un poquito de viento en la jornada del día de hoy, pero con sol. Así que ya es mucho, hay mucho que agradecer si hay solcito y que la temperatura va a ir en ascenso en los próximos días. Llegaríamos a tener temperaturas muy agradables en el medio de este cruel invierno que supuestamente deberíamos tener, con temperaturas que oscilan demasiado de un día al otro. Así que bueno, se conservan frescas las mínimas, pero vamos a tener muy buena temperatura máxima. Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo. Me mientes en la cara, yo te vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú juegas el juego y me brilla el mundo cuando dices luego. Cuando dices luego. Un lentazo, de aquellos para terminar esta edición de Local Noticias. Mientes también se llama este tema. ¡Qué versión! Muy bien, muy bien. Ideal, ¿no? Para ir a dormir de siesta. Nos vamos. Hasta mañana. Siento que respiro. Mientes también. Me sabe a verdad todo lo que me das, ya te estoy amando. Mientes tan bien que llegaba a imaginar que mi amor llena tu piel, y aunque todo es de papel.